It is known as the Belice Bridge. It was once the biggest bridge in Guatemala City, crossing one of the dozens of deep ravines that dot the country's capital. It's long been known as a place of death and violence, a traditional last stop for suicides, and a refuge for the violent gang members who live in hovels under its span. Last June, the bridge was once again linked to tragedy. Ángel Escalante, 13 years old, was found nearly dead under the bridge 2 days after he disappeared from his school. His father, Juan Luis, remembers that day as if it were a nightmare he just woke up from. En el momento de que la maestra viene y dice que el niño se desapareció, comienza la búsqueda, dar parte a las autoridades, al Baquén, al Ministerio Público, y comienza la desesperación de uno que se siente, como se dice, impotente. En ese momento uno no puede hacer nada, ¿no? Y lo encontramos después de 48 horas, llegan los bomberos, lo llevamos al hospital, 16 días tratando de que él se mejore y todo eso, ¿verdad? Ángel was considered a good kid. A son of Nicaraguan immigrants, he was well-liked at his school and was a brilliant student. Life at the school was typical of those that are located in the dozens of slums on the fringes of Guatemala City. Walled enclaves of safety in the middle of the violence and uncertainty of gang territories. Safe havens where students play soccer like in any school, but who move in small groups and tend to stick together. Ángel's teacher says he had few friends and was never involved in anything bad. Que no era muy sociable, o sea, era muy cerrado. Muy cerrado. Sí, muy cerrado. Ajá. Tal vez era exclusivo, pues tenía un amigo o dos amigos nada más. Ajá. Y era bueno, pero era buen estudiante. Sí, muy bueno. Inteligente. Bastante. Sí. Entregaba sus trabajos impecables, pues. De hecho, yo cuando veía sus trabajos, yo me decía, este niño ya no es para estar en primaria, pues. Yo lo veía ya en básicos. No lo veía al nivel que los demás. But no one could explain what happened to Ángel. When hours passed after his disappearance, his father started a search in the neighborhood. He searched for 2 days until he decided to look under the bridge. Tenía un presentimiento porque yo pensé que tal vez tenía amiguitos de que tal vez estaba por ahí escondido o andaba con ellos, ¿verdad? Era mi forma de pensar, ¿verdad? Y hasta que al fin lo encontré y ya había llegado un día antes cerca de donde él estaba, pero me encontré con los mareros y me dijeron qué hacía y me regresaron. Juan Luis's brother-in-law documented the moment he found his son at the bottom of the ravine. Ángel eventually died in a Guatemala City hospital. A massive infection and hypothermia led to system failure. Police determined members of a gang mistook him for the son of a rival gang leader, pushed him down the ravine under the bridge, and left him there to die. Kids involved in violence is a disturbing trend in Guatemala. The National Hospital in Guatemala City says an average of 3 children a day are treated for injuries stemming from gang violence. National police records show that in the first 8 months of the year, 237 minors have died as a result of violent crimes. In that same time period, nearly 1,500 minors were arrested in Guatemala City for crimes ranging from murder to sexual violence to drug dealing. Lamentable que luego de las investigaciones realizadas en contra de diferentes grupos pandilleros, sí nos preocupa que cada día involucran más a niños, ya no solo adolescentes, sino niños en esos grupos pandilleros. Y una de las condiciones para pertenecer a esos grupos criminales es precisamente aprender a asesinar, aprender a robar
que es una de las formas en que viven y que subsisten estos grupos criminales. And the Justice Ministry says it has registered a 600% increase in gang activity in 2015. Hay dos razones bastante recurrentes. Uno es aprovecharse de la inocencia de un niño. Un niño no tiene la capacidad de razonar sobre el daño que va a provocar en algún momento. Se deja intimidar con mucha facilidad. En varios de los casos, amenazas manifiestas en hacerle daño al resto de su familia, a su padre, a su madre. Y esos son uno de los mecanismos de violencia que utilizan para convencer a muchos de los niños. Y secundariamente, la razón jurídica, que no pueden ser procesados como un mayor de edad. Guatemala City's main garbage dump. More than 10,000 people live and work here, sifting through garbage to sell to recyclers. Scraping together a living amidst the filth, the stench, the disease. According to experts and activists, it is one of many ideal breeding grounds for violence. Juan Carlos Molina is a clinical psychologist who works with kids who either belong to or have recently succeeded in leaving the gangs. His is one of the few programs that have been proven effective in keeping kids away from violence. Juan Carlos handpicks children to enter a therapy-based program using a matrix that identifies potential for success. He says if children in gang communities see examples of kids who were able to avoid gangs, more of them will stay out of trouble. Porque vos aprendes a ser violento. La violencia viene de la misma violencia que se recibe en casa. La delincuencia de verdad es un reflejo de lo que hay en el corazón de las personas. Cuando ellos reciben tantísimo maltrato, es algo que guardan a tal nivel que hay una necesidad de sacarlo. Y esa necesidad de sacar tu frustración, odio o rencor, en palabra de pandilleros, que están dentro de un contexto familiar que es totalmente opuesto a lo que quisieron. Entonces buscan eso afuera. Lo malo es que vas con una raíz que se plantó en casa. One of Juan Carlos's success stories is 17-year-old Miguel. He grew up near the garbage dump with his mother and six siblings. He agreed to talk to us in Guatemala City's General Cemetery, one of his former gang's main hangouts. Fue ahí donde un cuate mío me dio un arma, vamos. Me lo dio y me dijo que defendiera el barrio, vamos. Yo le dije que estaba bien, vamos, pero por ser la primera vez, vamos, o sea, a mí cuando me lo dio, yo lo agarré, pues, pero cuando la primera vez que lo agarré, me empecé a tender la mano, vamos. Miguel was part of a gang that distributed drugs and extorted money from shop owners. Íbamos a pedir extorsión y sumamos los tienderos, vamos, no lo querían dar, vamos. Lo único que hacía era no me las dar, Nel, que no sé qué. Y se me ponían así como al brinco. Entonces lo que hacía solo ¡pa! De un tiro a vos. He was 8 years old when he first fired a gun at someone. Una, no sé qué me dio, a uno que solo lo agarré, o sea, con las dos manos. Y solo sentí el cuentazo que tiró a vos. Y ahí dejé el arma a vos. He says that moment changed his life. Ahí comenzó en mi vida de bandillero, por decirlo así, vamos, así comenzó mi vida, vamos. Fue en ese momento donde disparé, sentí que todo el mundo como que se quedara quieto, vamos. Miguel started carrying a 9mm gun everywhere he went. Yo me sentía el rey en mi colonia, vamos, en mi colonia, créeme que yo andaba así con el gran fierro y así, vamos, o sea, metido así, así, vamos. Así me mantenía,
como supongamos que nosotros cada vez teníamos una pareja así, vamos, y yo, nosotros nos manteníamos así, vamos. Yo, bueno, yo me mantenía solo así, con el gran fierro, ¿vos? O sea, no le tenía miedo a nada, vamos. The gun was power. Miguel stayed in the gang for about 6 years. Turf wars eventually killed off most of his fellow gang members. At the age of 13, he decided to try to get out before he too was killed. And he eventually found help through Juan Carlos Molina. Algo que aprendí con los expandilleros es que una vez vos comenzás a pensar en las consecuencias, tu culpabilidad no te deja manejarlo. Es tan grande el daño que vos has hecho que tu conciencia te diría, matate, suicídate. Years of counseling have helped Miguel recover the childhood he never really had. ¿Vos crees que cuando vos tenías 8 años eras niño? Sí. Pero lo que pasa es que yo maté a ese niño, ¿vos? Yo maté a ese niño por todo lo que tenía dentro de mí. ¿Vos mismo mataste a ese niño? Yo mismo maté a ese niño. Porque igual, ¿vos? Cuando... O sea, mi vida realmente empezó desde más chiquito, ¿vos? He now talks of seeking redemption. Sí, me dio un sentimiento, ¿vos? De que sentía esas ganas de ir a pedir perdón, ¿vos? Sí, la verdad sí me ha pasado, ¿vos? Pero realmente no conozco a las personas, ¿vos? Sí, pues. Solo sé que iba en moto, tiraba, disparaba. Los tienderos, el año pasado, ¿vos? Yo fui a las tiendas donde fui a extorsionar y ya ni uno de ellos estaba, ¿vos? Ya eran diferentes, ¿vos? O sea que todos desaparecieron, ¿vos? Pero sí, como te digo, sí me han dado ganas de ir a pedir, aunque sea, miren, disculpe, una disculpa, ¿vos? And he will soon have a real job for the first time in his life. Buenos días, me llamo Miguel, tengo 17 años y mi sueño es ser un ingeniero civil. He's just been selected to enter a job training program aimed at youth at risk and former gang members. But the scars left on the victims of the gang violence are not easily healed. Hundreds of kilometers away from Guatemala, in a small rural graveyard in Nicaragua, Ángel Escalante's grave sits under pouring rain. His parents brought his body back to their homeland. They are still grieving over a death they cannot understand. Pues, como decía, se siente, vaya, mucha impotencia de tener uno, como te dijeron, planes para los hijos y que todo eso se venga abajo. De un momento a otro, ¿verdad? Es lo difícil de olvidar, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué va a, por qué a mí? Cuando hemos tratado de ser lo mejor, portarse lo mejor que se pueda, tratar de ir trabajando legalmente, ¿verdad? Y viendo a veces hasta malas actitudes en otras personas y cuánta cosa, y a veces me resigno y digo, ah, estuvo bien que me pasara a mí, de algo me va a servir. Ángel's grandmother says she never wanted her family to move to Guatemala in the first place. Es en la mera ciudad donde él vive, pero como ahí se oye tanto y yo veo en las noticias tanta cosa, por eso me da miedo. ¿Y que oye que hay mucha violencia? Sí, por eso me da miedo, fíjate. Sí. Y no sé por qué, pero es que a veces uno siente bastante miedo. Y yo lo aconsejo a él, le digo que se venga, que se venga. As Ángel's family works through the tragedy, and as Miguel works through his guilt, under the bridge and in the garbage dump, life and death go on.